Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y estos son los hechos relevantes de finanzas.com al cierre del 7 de febrero. Inversores, muy bienvenidos. Francisco y yo os estábamos esperando. Francisco, bien, bien, bienvenido, bien conectado al centro de noticias de finanzas.com. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Ismael por la invitación. Francisco Julve es director de fondos en AIG Banca. Teníamos muchas ganas ya de que coincidieran nuestras agendas para que estuvieras presente en nuestros podcasts, eh, porque te voy a interrogar sobre tu día a día que nos genera muchísima curiosidad y además porque AIG Banco es una de las casas que, a las que le tenemos más cariño por su manera de hacer las cosas, es decir, por hacer las cosas bastante bien o muy bien. Así que, Francisco, prepárate casi para una cuestión de confesionario. Pero antes déjame, déjame que comparta con, con nuestra audiencia los hechos relevantes del día, que pasan esencialmente por la subasta del tesoro. Hemos visto otra subasta con muchísima demanda, pero que bueno, a los inversores le ha dejado un pequeño mal regusto. Y es que no se ha roto la barrera del 3% en, en intereses, se ha quedado en el 281%. Eh, superar el 3% es lo que esperaba prácticamente todo el mundo debido al, al, a la presión que hay o al interés que hay sobre estos, estos tipos de activos, pero precisamente la sobredemanda ha hecho que el tesoro... Haya reducido o haya conseguido colocar los importes esperados al 2,81%. Esto, de todas maneras, Francisco, no sé si coincides conmigo, eh, no deja de, de ser un buen rendimiento. Es decir, estamos viendo eh, en, en renta fija varios activos que están presentando unos buenos reembolsos y el 2,81 para una letra de 12 meses, no sé cómo lo ves tú, pero no parece un, un mal tipo de interés. Totalmente, y más si nos vamos con el retrovisor a un año atrás, donde todas esas emisiones de renta fija soberana, incluso las corporativas, con vencimientos tan cortos, pues hablamos de, de letras a 12 meses o incluso renta fija a corto plazo, estaba todo en terrenos negativos. Con lo cual, actualmente, eh, lo que estás diciendo, no, por un lado sí que hay mucha demanda en este tipo de activos, con lo cual tira un poco la presión del precio eh, y de la renta, hacia arriba y las rentabilidad es, por tanto, hacia abajo, y entonces es lo que provoca que que sean eh, yields un poco menores de las que esperábamos, pero bueno, si vemos eh, eh, con retrospectiva, son bastante elevadas. Nosotros, que en el departamento en el que, en el que trabajo yo, estamos, trabajamos más que en el día a día con los fondos de inversión, uh -huh. sí que vemos una demanda bastante grande y bastante común de los inversores por fondos monetarios. Era un tipo de activo claro. que con rentabilidades negativas eh, no miraba mucho y era el precio, el precio de la liquidez eh, por tener el dinero en cash pues algunos no lo aceptaban pero ahora desde luego están siendo eh, presentes en la mayoría de carteras de cualquier perfil de de riesgo de los, de los clientes de IG. Los fondos monetarios, ya señalábamos la semana pasada, que están despuntando como alternativa incluso para un movimiento natural como, como refugio a esos fondos que el año pasado perdieron dinero. No sé si vosotros estáis de acuerdo con, con, este, con este movimiento, si vosotros lo estáis aplicando. Cuéntanos un poquitín más qué estáis haciendo con esos fondos que el año pasado pues, se quedaron atrás con pérdidas considerables. Sí, nosotros, como te decía, la parte de fondos monetarios, eh, la parte de liquidez el año pasado eh, tratados de, tratamos de limitarla a lo máximo. Buscamos uh -huh. alternativas a la liquidez, cosas muy tranquilas, conservadoras, pero que no fueran las puras eh, fondos monetarios como los entendemos todos, de bonos a eh, convencimientos cortos, letras del tesoro y demás, porque generaban, eh, era partir el año sabiendo que ibas a tener unas rentabilidades negativas. Al final los inversores, pues evidentemente eh, todos estamos aquí para, para ganar dinero. Evidentemente había ciertos riesgos de mercado que en algunos perfiles nos obligaban a tener estas inversiones en monetarios con una penalización que asumíamos porque queríamos esa disponibilidad del efectivo para poder acometer otras inversiones. Pero ahora eh, es cierto que son inversiones interesantes y conforme están los mercados que siguen siendo volátiles y en algún momento eh, imprevisibles, pues, pues estamos muy cómodos teniendo estas inversiones en monetarios cuando. Hace un año las teníamos en otro tipo de activos que descorrelacionaban bastante, pero desde luego... Eran bastante diferentes a lo que puede ser un fondo monetario, como todos lo entendemos. Uh -huh. Antes de, de, de preguntarte por las claves de, de tu éxito como, como selector y como gestor de fondos, eh, déjame que te interrogue, si me permites, sobre lo que estamos viendo estos días. Eh, ayer tuvimos un día de tono negativo y hemos vuelto a tener un día de tono positivo. En, estoy hablando de las bolsas, concretamente dentro del, del IBEX 35. Hemos visto el arranque de mes que hemos visto, que todos lo tenemos claro, no hace falta redundar en él. Eh, pero, Francisco, ¿veis? Arranque de volatilidad o teméis la volatilidad en los próximos días? Sí, eh, al final la volatilidad, eh, pues te diría que desde ya hace bastante tiempo, bastantes meses, incluso incluso años, desde, desde marzo de 2020 con el COVID, está presente eh, pues en, en, prácticamente en el día a día de los uh -huh. mercados. Eh, si ves en los outlooks de la mayoría de gestoras y bancas al final del año pasado, era que el primer semestre del año iba a ser complicado y podía haber algo más de luz y más de de crecimiento, sobre todo en el término de las, de las bolsas en la segunda parte del año, y al final parece que el que no ha empezado el año invertido se lo ha perdido. Y ya estamos como podíamos estar hace pues, el inicio a lo mejor, de años típico 2018, que en el primer mes o los dos primeros meses del año se hizo toda la rentabilidad del año. Nosotros preferimos estar más, más un poco más conservadores, preferimos dejarnos algo de rentabilidad uh -huh. a cambio de tener una cartera en la que estemos cómodos eh, al medio plazo, por lo menos. Al final el tema de los plazos para inversores es un poco relativo y subjetivo, pero bueno, nosotros eh, a 6-12 meses vista mínimo montamos las carteras. Es cierto que hay oportunidades, hay cosas que habían sufrido mucho y que todos veíamos que podía ser una buena, un buen momento de entrada, pero preferimos dejar pasar aquellas cosas más arriesgadas o que tienen un, un riesgo más binario a cambio de tener unas rentabilidades más. Visibles o más tranquilas o más ajustadas por el riesgo. Uh -huh. Y eso es la parte de renta fija, ya no solo monetario, sino renta fija tradicional, eh, crédito corporativo, bonos de gobiernos, donde estamos siendo más constructivos de, con respecto al año pasado. Uh -huh. eh, el debate, eh, Francisco, supongo que, que lo tienes controlado, el debate sobre si salimos en marzo del mercado bajista o ya salimos en octubre sigue vigente, hay voces para cada una de las dos opciones. En cualquier caso, el año pasado estábamos claramente dentro del mercado bajista y vimos que fue un año en el que la gestión activa superó a la pasiva. Eh, y os quiero preguntar empieza ya el cuestionario eh, que te, anuncia, te anunciaba al sí. inicio del podcast os quiero preguntar en vuestro caso cuáles fueron las claves del éxito seleccionando como selector de fondos eh, también te toca mirar muy bien con lupa los activos qué activos te permitieron superar a la gestión pasiva y bueno salvar el año de, de la manera tan digna como lo hicisteis sí nosotros eh, a la hora de establecer el asset allocation de las carteras el año pasado nuestro mayor acierto fue estar fuera de renta fija tradicional. La duración y el crédito nos preocupaba un poco, tampoco creíamos que estuviera bien remunerada, por lo que estábamos comentando antes, sobre el entorno de los tipos de interés. Entonces, así como en renta variable estábamos cautos, pero podíamos haberlo hecho mejor y haber estado más fuera del mercado, en renta fija sí que teníamos esa parte de duración, tanto de tipos como de spread de crédito, bastante infrapesada respecto a los índices. Uh -huh. Eso nos hizo que, aunque hemos tenido rentabilidades negativas, eh, han sido bastante inferiores que el resto de, eh, iba a decir, la, la competencia, pero sobre todo los índices más tradicionales de carteras mixtas formadas por una parte de índice en renta fija y otro en renta variable. Uh -huh. Entonces, la renta fija, pues lo que ahora podemos tener, eh, fondos de corto plazo, fondos de crédito, Investment Grade, fondos de gobierno, pues el año pasado tratamos de buscar cosas que descorrelacionaran con tanto la renta variable como la renta fija que últimamente no estaba descorrelacionando con la, con la renta variable. Y a esto me refiero fondos de titulizaciones, fondos de MBS, fondos de flotantes, fondos de bonos chinos en renminbi, que mm -hmm. al final la parte de la, de la divisa extranjera y de, otro, y, y de otra economía en otro, en otro momento del ciclo nos ayudó bastante, incluso fondos de, de cat bonds, de bonos catástrofe. Entonces esas cosas nos ayudaron a tener unos tipos de bonos, porque al final sigue siendo bonos, pero con unos drivers que no son los movimientos de los tipos ni el riesgo de crédito de las empresas. Al final, ahí acertamos bastante y a, a medida que han ido subiendo los tipos y la renta fija se ha vuelto más normal o más eh, interesante en el binomio rentabilidad-riesgo, estamos siendo más constructivos en lo que eran fondos tradicionales de renta fija. Y un poco cuando las gestoras venían a contarnos los fondos de mm -hmm. más tradicionales de los Eurosort Duration, los Corporate Bonds, eh, eh, decíamos, oye, es que al final no es que no tengamos vuestro fondo, sino es que no tenemos nada de esto en cartera. Y es un yeah. poco raro y yo no recuerdo una situación igual, pero ahí es cierto que nosotros desde el equipo de selección de fondos no somos los que hacemos, elaboramos el asset allocation de la casa, son los equipos de, de portfolio managers y la visión de, del CEO de la, de la compañía, pero es cierto que les hemos ayudado a buscar estrategias que de verdad, siendo en el, estando metidas en el en el saco de renta fija eh, tuviera unos riesgos diferentes a, a la renta fija tradicional. Y al final lo de siempre, eh, toda rentabilidad que pueden tener, toda yield que pueden tener estos fondos, evidentemente tiene unos riesgos asociados, pero eran diferentes a los que no queríamos tener y eso es lo que pasó el año uh -huh. pasado. Y te interpreto, Francisco, cumplisteis a, o aplicasteis a rajatabla el dicho de que el año pasado no iba de ganar dinero, sino de perder lo menor posible. Bueno, más o menos. Al final es como todo. El año pasado no estamos contentos con las rentabilidades de las carteras porque al final muchos de nuestros clientes perdieron dinero. Pero hay veces que también todos sabemos a lo que jugamos y cuando estás invertido, pues evidentemente unas veces se gana y otras se pierde y nosotros tratamos de ganar más veces que cuando perdemos y que cuando ganamos ganamos más que las veces que perdemos. Entonces, bueno, fue un mercado complicado. Nosotros en relativo, que al final nuestro trabajo, pues lo medimos versus unos índices de referencia, fue bueno, pero... Pero bueno, preferimos por lo menos que las cosas vayan como el inicio de este año, aunque sea irracional, pero ver las carteras en verde, que estamos todos mucho más contentos. Sí, todos preferimos ganar dinero, pero precisamente quiero saltar. Me alegra que me despaso porque quería ya entrar a ver que, si puedo, soy capaz de sacarte y hasta donde puedas leer cómo os vais a mover este año, que entiendo que es lo que más les interesa a, nuestra, a, nuestra, a nuestros inversores, a nuestra audiencia. Eh, está bien el contexto del año pasado, pero este año tenemos la renta fija disparada y una, un arranque de año irracional en la renta variable. Con estos puntos de arranque, ¿cómo os estáis planteando el ejercicio? Bueno, nosotros, como te decía al principio, seguimos estando un poco más conservadores que nuestros índices de referencia. ¿Vale? Aunque estamos invertidos, la parte de renta variable, mmm, estamos al 75% todavía de nuestra exposición máxima en cada uno de los perfiles de los clientes. Al final hay ciertos riesgos que el mercado está poniendo en precio, pero nos da lo que te hablaba antes de los riesgos binarios, ¿no? Sí. El tema de la reapertura de China, pero también puede haber complicaciones o, o riesgos geopolíticos. Está la parte del conflicto de, de Rusia y Ucrania, el precio de las materias primas y del petróleo, el, el, el tema que ahora mismo todo el consenso sobre el pico en los tipos de interés y la bajada de la inflación. Todas estas cosas que parecen bastante evidentes, luego pasa un mes y han cambiado todas, o, o por lo menos algunas de ellas. Y hace que las tesis de inversión eh, cambien un poco. Hay mucha complacencia también en el mercado. El dato ayer de, eh, de la semana pasada del empleo en Estados Unidos uh -huh. eh, va en contra totalmente de la, de la rebaja de la inflación. Al final son salarios al, al alza, eh, salarios creciendo. Y entonces, eh, pues eso nos, nos preocupa un poco cómo controlan los bancos centrales la subida de tipos con el, con el control de la inflación. Entonces, nosotros. En renta fija estamos más constructivos, pero porque veníamos de tener poco o nada de renta fija tradicional, seguimos construyendo progresivamente en duración, estamos más, más constructivos y más positivos en investment grade que en high yield y en renta fija también seguimos bastante positivos en deuda subordinada financiera, en bonos subordinados y en cocos. En la parte de renta variable eh, estamos más positivos, en Europa estamos más positivos de lo que estábamos el año pasado y también lo estamos en... En emergentes, bueno, especialmente en China. Yeah. Al final creemos que es un mercado que ha sido muy dañado y con el la, tema de la reapertura económica y los, la situación macroeconómica que pueden tener allí, creemos que puede tener sentido eh, tener algo de exposición a esos mercados. Es cierto que nuestros índices de referencia, la mayoría de ellos no tienen China, no tienen emergentes, con lo cual son posiciones que no son muy relevantes en cartera, pero veníamos de, de tener poco y hemos incrementado eh, el peso últimamente. Uh -huh. eh, ¿Estás de acuerdo con las estrategias que estamos empezando a conocer este año en renta variable de apostar por sectores defensivos como salud o, o distribución? Sí, al final nosotros estamos positivos, si te, si te dijera tres sectores, estamos positivos en salud, estamos positivos en tecnología y estamos positivos en infraestructuras. En tecnología, a pesar, de, a pesar del mal momento o oh, precisamente por el mal momento, perdona que te haya interrumpido. No, no, claro, claro, está bien la pregunta. Y al final también no cabe todo en todos los, en todos los yeah. tipos de perfiles de clientes. Al final, la tecnología en la que estamos positivos mm, es más bien en las large caps, empresas que no tienen tanta, otros no tienen tan larga duración, yeah. no están tan influidas por los tipos de interés y que tienen unos negocios que, genera, que, que actualmente generan eh, beneficios. Estamos huyendo de las mid o small caps, que son con sesgo muy growth. Y con unas perspectivas de crecimiento a muy largo plazo muy grandes y eso hace que solo por las valoraciones o solo por las expectativas de, de flujos futuros eh, puedan suponer una oportunidad. Eso ocurrió mucho hasta final de 2021 y es lo que más ha sufrido. Entonces, tecnología, primero porque es uno de los sectores que creemos que tiene, ya no solo el sector tecnología, sino es una, una inversión un poco más... Eh, eh, en todos los sectores que puedan tener relacionado o empresas que se puedan beneficiar dentro de cualquier tipo de sector de mejoras tecnológicas o de ventajas tecnológicas respecto a la competencia. Pero sí que creemos, y al final estamos muy muy de acuerdo con muchas gestoras que vienen a contarnos con sus estrategias, que cuando tengamos más visibilidad sobre los picos de, sobre el pico de subidas de, de, tipos, de tipo ¿no? de interés y ver un poco cómo se, se relaja la inflación. Tampoco creemos que la inflación se vaya a reducir drásticamente a los objetivos de los bancos centrales del 2%, pero sí es cierto que aunque sea solo por el efecto base de cómo estaban los precios hace un año y cómo están ahora, es lo normal es que vayan bajando, ahí sí que creemos que puede tener eh, bastante sentido. Y luego un poco también el tema de, de estos sectores un poco más, más eh, ligados a consumo y demás. Eh, nos gusta más la parte del consumo estable. Y Healthcare también, la parte de uh -huh. salud, de la parte más tranquila. Al final Healthcare es un, es un sector peligroso porque al final tiene la parte de farma y entonces son empresas que son más, lo que dices tú, ¿no? más defensivas, más estables, más grandes, más previsibles. Pero luego el sector salud, eso solo pesa un 50% en el sector salud. Y es la parte del sector salud que más nos gusta. Luego también hay otras cosas como biofarma, biotecnología, tecnología médica. Y entonces tenemos que tener cuidado con los fondos de salud que analizamos, que tengan mucho de lo primero, que es lo que más nos gusta. Y menos de lo segundo para no duplicar posiciones con otros fondos más growth, como puede ser de tecnología y demás. Y la parte de infraestructuras que estamos comentando es por todo el tema de la situación. Son, son sectores más, iba a decir, valiosos más tradicionales, son uh -huh. sectores más cíclicos, más ligados a, a utilities, a energía, tienen poder de fijación de precios, tienen contratos a largo plazo, tiene, te, te supone una protección frente a la inflación, con lo cual creemos que tener algo de esto, algo de exposición a infraestructuras en, en cartera también. Eh, puede ser interesante. Uh -huh. eh, permíteme que te pregunte, supongo que habrás leído esta mañana en finanzas.com que Grifols ha crecido un 50% desde el nombramiento de Myers, en tronca quizá con lo que estamos hablando, pero ¿qué papel supone para vosotros eh, pues estos cambios de cúpula que está viendo, hasta dónde os puede, os puede llegar a influir a la hora de tomar decisiones? Bueno, nosotros al final como selectores de fondos estamos menos expuestos a la situación de una compañía en concreto, uh -huh. pero es cierto que... Nosotros dentro del equipo de Asset Management somos una eh, proveedores de información ya no directa de las de las empresas o, los, o, lo, o de los analistas, sino de las propias gestoras que gestionan fondos de este, de este universo. Entonces, normalmente, nosotros tenemos nuestro peer group de fondos que invierten en el sector salud en este caso, y entonces cuando vemos alguna noticia o alguna situación que nos preocupa en alguna de las compañías, pues solemos hablar con los revisamos qué fondos tenían exposición a esa compañía o incluso otros que no lo tengan, pero les podemos preguntar sobre cuáles son sus, eh, eh, sus pensamientos o sus, o sus tesis de inversión en cada una de ellas. Al, al final los fondos normalmente, eh, la mayoría de ellos en los que invertimos suele tener razonamientos y filosofías y planes de, de, de inversión a largo plazo, con lo cual no suelen ser muy reactivos con, negocio, con, con, con noticias que puedan salir de un día para otro, pero evidentemente si las situaciones... Es bastante eh, eh, importante, pues, pues evidentemente pueden hacerlos, y eso es lo que tratamos nosotros, ¿no? nuestro día a día, de, de que las gestoras sepan eh, pensar en nosotros cuando crean que el equipo de gestión va a tomar alguna decisión que nos pueda que nos pueda interesar tanto. Nosotros preguntar a ellos y que tengan la accesibilidad con el equipo gestor para que nos cuenten, como para que ellos de forma proactiva nos puedan contar, oye, creo que es interesante que sepáis esto. Entonces, uh -huh. un poco nuestro día a día en la relación con, con las gestoras. Inversores, estamos con Francisco Julve, que es responsable de selección de fondos en AIG Banco, eh, hablando de día a día, de días a días. no eh, de, Te había anunciado que te iba a preguntar por el tuyo, cómo es el día a día de, de un inversor como, como tú. Después de leer finanzas.com puntualmente con la mañana y el primer café. ¿Cómo, ¿Cómo organizas tu día? ¿Cómo es esa cadena de toma de decisiones? ¿Llegas hasta ahora al cierre de los mercados? ¿Y qué ha pasado durante el día para un selector de fondos como tú? Bueno, nosotros al final eh, interactuamos con más de, activamente con más de 120 gestoras, con lo cual el flujo de información, el flujo de llamadas, de reuniones, de emails que nos llegan es complicado. ¿no? La sobreinformación a veces es complicado, porque eh, muchas veces es complicado leer lo importante, no dejarte cosas que puedan ser importantes y demás. Somos un equipo... De cuatro personas y los cuatro somos generalistas, con lo cual los cuatro estamos encima de todo y tratamos de que no se nos pase nada. Al final, nuestro día a día, si lo dividiéramos en, en diferentes partes, por una parte eh, está en nuestra relación con las gestoras y con el análisis de los fondos y las estrategias, y ahí por una parte. Nosotros tenemos demanda que les, hace, les hacemos consultas sobre intereses que puedan eh, surgirnos a nivel de asset class, de por qué invertir en un tipo de activo o en otro, independientemente de la estrategia. Uh -huh. Luego, si consideramos que ese tipo de activo es interesante, pues tenemos con ciertas herramientas, con Bloomberg, con Morningstar, un análisis de peers, de los, de los fondos que más nos gustan, que componen cada una de las categorías, para ir revisando. Eh, qué fondos nos pueden interesar más. Luego también revisamos entre ellos si hay algún fondo que puede estar haciendo algo excepcionalmente bueno o malo para preguntarles a las gestoras. Eh, por otra parte, también tenemos un, un fuerte componente de servicio a los banqueros, que en AIG al final eh, son banqueros bastante, bastante senior y con bastantes capacidades, con lo cual nos hacen muchas consultas o, o, necesidad, o nos trasladan las necesidades de sus clientes para que nosotros les podamos ayudar pues, con una pregunta que tengan concreta o una inquietud que puedan, que puedan tener. Y luego, por otra parte, revisamos, actualizamos tanto la lista de fondos recomendados que tenemos, como la lista de ideas de, oye, independientemente de que te tengamos una serie de fondos recomendados para la mayoría de las categorías, oye, creemos que puede ser buen momento porque eh, para este tipo de estrategias, porque hemos tenido reuniones en la última semana con. Tenemos una media de reuniones al final de tres o cuatro al día. Uh -huh. Entonces, al final de la semana son unas 20, pues oye, si seis o siete nos están diciendo que... Eh, puede ser interesante, ahora lo que estamos comentando al principio, ¿no? Los fondos monetarios, por las GIFs que pueden tener con duraciones bajas y el perfil de rentabilidad-riesgo, que es el mejor de los últimos años, oye, pues tener en cuenta esto para que dentro de vuestro Asset Allocation podáis ver que es interesante este tipo de estrategias. Uh -huh. Y luego muy eso, desde a las 9 de la mañana cuando empezamos al día, de eh, lo que tenemos pensado hacer a lo que acabamos haciendo al final del día, eh, cambia mucho, pero supongo que eso para mucha gente, pero al final, pues estar preparados para tener un eh, eh, poder tener unos inputs que nos ayuden a, a resolver las, las dudas de nuestros compañeros en el equipo de gestión, como de los, de los banqueros de AIG y de los clientes que les trasladan sus, eh, sus dudas. Eh, tenéis momento para un café y coméis esas cosas, supongo, ¿no? Eh, pues pero mira, es que solo, solo pandemia... me he estresado solo de escucharte, Francisco. Pero bueno. No, bueno, es que al final eh, estamos creciendo bastante en AIG y han entrado muchos banqueros últimamente y hay días que son estresantes. Pero bueno, al final cuando te reúnes con un gestor eh, de una estrategia que nos gusta mucho y lo recibimos en nuestras oficinas, y, y, y ves la claridad y la brillantez con la que analiza las compañías y demás, eso es un lujo poder, poder tener esa, esas conversaciones con ellos. Al final, eh, es un poco tener claras las prioridades y saber organizarse, porque muchos de los problemas que podemos tener es el exceso de, de información o de input y saber cómo filtrar la información. Y, y cómo centrarnos en lo que realmente creemos que aporta más valor. Francisco, no hay tiempo para más, yo seguiría preguntándote, pero no sé si incluso invadiríamos cuestiones que no se deben preguntar. Es ¿Qué he dicho? Invadiríamos, ¿no? es que pensé que, que, que He pensado que se me iba al catalán, perdonadme. Eh, no sé si nos meteríamos en cuestiones que nos proceden en un podcast, pero oye, ha sido muy interesante. Nos quedamos con lo que nos comentas, ¿no? El, el mayor reto para vosotros, que quizá es el que tienen todos los inversores, es el de aprender a convivir con la sobreinformación. Que, que nos inunda a todos y espero que y de verdad que cuando nosotros activamos nuestro día en finanzas.com intentamos eso no a ayudar a clarificar y a hacer una cura de, de toda la información de todos los inputs que están impactando en la comunidad financiera así que si os podemos ayudar Francisco pues a, habrá sido interesante también nuestro día a día si hemos contribuido a vuestra a vuestro día a día Francisco muchas gracias por hacer podcasting con nosotros a esta tarde la oportunidad. Un abrazo, gracias. gracias, madre. Inversores, este ha sido un podcast de finanzas.com con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga, La Cruz Camblor. El próximo episodio es a las 7 de la mañana con Alejandro Ramírez. Y mientras tanto, si no podéis esperar más, sabéis que podéis seguir aprendiendo, consultando y tomando decisiones con la ayuda de nuestros podcasts. Tenéis el listado de episodios disponibles en este canal al que, como siempre, os invito a suscribiros. Gracias por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.